Hola, hoy quiero hablarles un poquito de otros dos juegos. El día de ayer o de antier, ya no recuerdo exactamente, hablamos un poco de Remnant from the Ashes, está también muy por encima. Y en esta ocasión quiero hablarles de otros dos juegos que también son de esos que pican un cierto lugar para la gente que tiene compulsiones o tiene como este necesidad de organizar las cosas. Son estos dos, son muy parecidos. De hecho, se le ha acusado mucho a Satisfactory de ser una copia de Factorio y lo es hasta cierto punto, pero bueno, vamos a hablar un poquito de estos dos. Son dos juegos que se basan en una idea muy sencilla, que es lograr que todo sea automático. Vamos a crear máquinas que nos van a ayudar a crear máquinas, que nos van a ayudar a crear máquinas para lograr hacer fábricas completas, ¿no? Entonces voy a hablar un poquito de los dos de manera muy general. Les voy a mostrar un par de videos y un comentario general sobre la experiencia que tuve con los dos. Son juegos que no se terminan, entonces cuando tenía tiempo y no tenía una hija, a Factorio, por ejemplo, le dediqué casi 300 horas, 400 horas, no recuerdo, es muchísimo. A Satisfactory menos, porque no tengo tiempo ya. Pero son juegos que pues logran esto, ¿no? Logran picar eso que les decía, una necesidad de organizar. De hecho, algo muy divertido de estos es que cuando no estás jugando, estás pensando cómo organizar tu fábrica. Y eso es algo pues que solo logran estos dos. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia de manera muy, muy general. No me quiero meter en todo porque son muchos los juegos que están como antecedentes a estos. Y además, pues creo que nunca se logrará hacer una genealogía completa. Juegos de construcción tenemos desde hace mucho tiempo. Algunos de los primeros eran Civilization y Geopolitical Power. No recuerdo el nombre, Superpower, no sé, una cosa de ese tipo. Luego tenemos StarCraft, que también es una influencia fuerte para, por lo menos para Factorio. Tenemos un juego ya viejito, pero que también es como de los grandes de construcción, que es Vanished, Minecraft, que también es de los legendarios. Algún día hablaremos de Minecraft. De hecho, atrás está una imagen en sepia de la primera versión de Minecraft que se llamaba Cave Game, un juego pues, que no se parece nada en Minecraft, al Minecraft de ahora. Entonces, la idea de construir o de poder transformar el mundo que está alrededor de nosotros tiene muchos años. Si se fijan, pues Cave Game es del 2009 y algunos de los que mencioné como Civilization tienen pues ya más años. Incluso StarCraft, si nos vamos a algunos de los primeros de estrategia, porque a fin de cuentas Factorio es estrategia y bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Pues ya tienen muchos, muchos años. StarCraft es del 96, también algún día voy a hablar de ese. Entonces, bueno, nada más les dejo la nota. StarCraft es del 96. Y también algo importante tanto en Factorio como en Satisfactory es que no solo son juegos de planear, sí, esa es como la parte central, sino también de manejar recursos, nada más que no de la manera tradicional. No tenemos una barra que nos diga traes 300 de oro y la fábrica te cuesta 280 y arréglatela como puedas, ¿no? No es gastar minerales o no es gastar oro para construir, sino que ponemos a un taladro a sacar hierro y luego ese hierro hay que fundirlo y luego ese metal fundido hay que moverlo a diferentes partes para que se pueda ir construyendo la fábrica, ¿no? Bueno, de manera general, esa es como la historia. Les digo, hay muchos juegos, de hecho, en algunas de las fuentes que consulté se mencionan juegos como RimWorld, me parece, ese es uno de los como importantes. Un mod para Minecraft que se llamaba Craft Factory, una cosa muy parecida a esa. Realmente ya la idea estaba, pero bueno, en estos dos juegos la explotan al máximo. Y de hecho, Factorio es como el más importante de estos dos. Factorio inicia pruebas en 2013, es decir, 4 años después de que inicia Minecraft. Factorio inicia con su construcción o con su planeación. Este que les voy a poner es el tráiler de revelación de Factorio, de ya cuando lo terminaron. Eso, o sea, lo hicieron el año pasado, este juego, este tráiler, perdón. Aunque inicia pruebas en el 2013, la primera versión completa o jugable inicia en 2016. De hecho, este juego yo lo conocí por unos amigos, justamente en 2016. Creo que tenía poquito que había salido.
y ya no se parece nada al juego que hay ahora. Obviamente está el núcleo es igual, pero ya tiene tantos mods, tantas modificaciones hechas por los usuarios, tantos evoluciones, que ya es distinto. Es como Skyrim, que también permite que los usuarios modifiquen el juego, que agreguen cosas. Y, por ejemplo, uno de los primeros mods que recuerdo que fue muy famoso en su época era las fábricas de Ángel, que eran pues, un mod que añadía muchas capas de dificultad al juego. Y también había mods que permitían que los bosques volvieran a crecer. Y bueno, les voy a poner el tráiler y mientras les platico algunas otras cosas. Factorio inicia pues con esto. Las gráficas, si se fijan, son muy sencillas. De hecho, remontan mucho a StarCraft, al original, al 1. De hecho, el mismo creador, no recuerdo el nombre, es un nombre polaco. El mismo creador decía que para los insectos que atacan tu base de vez en cuando, se había basado en los Zerg, que es una de las razas de StarCraft, de que hablaremos en algún momento, ¿no? Pero aquí vemos cosas importantes. Aquí vemos, bueno, ya les digo, el estilo gráfico es como muy sencillo. Las computadoras pueden correrlo sin mucho problema y se pueden poner algunos mods que ayudan a corregir o a transformar las gráficas. En su momento, cuando yo lo jugué en el 2016 y 2017, la parte del combate era prácticamente inexistente. Los aliens estaban para rellenar espacio para que tuvieras algo más que hacer aparte de construir tu base. Pero parece que en las últimas versiones ya la parte del combate es un poquito más importante. Les menciono un par de cosas aquí. Bueno, aquí esto es un diseño. Estos engranes nunca aparecen en el juego, pero ahí en el tráiler sí están. Aquí vemos cómo hay unas manitas, unas pincitas que van metiendo los ores, se me fue el nombre en español, a los hornos, y de este lado salen las placas de metal. Y aquí hay un edificio que va a transformar estas placas de metal, ya sea en unos engranes, en unos tornillos o lo que se necesite, ¿no? Creo que en Factorio no hay tornillos, estoy confundiendo un poquito, pero es la idea. Y la idea o el objetivo final de Factorio, ahorita lo vamos a mencionar, es crear una fábrica lo más grande posible. Si se fijan, aquí tenemos solo una muestra y van alejando la cámara y se va viendo todo esto que se ve aquí, aunque obviamente se ve todo gacho porque es un video recortado y además está pausado en un momento poco fiable. Todo esto que se ve alrededor es una fábrica. Entonces, las fábricas pueden ser colosales. De hecho, es la idea detrás de Factorio, que tengas una fábrica inmensa. El mundo se genera proceduralmente, es decir, mientras más te alejas, más mapa se va creando y puedes tener un mapa muy chiquito que si inicias y no te mueves de ahí, vamos, si utilizas algunos de los mods como los minerales infinitos, yo los usaba porque la verdad no tengo paciencia para la parte del combate de Factorio, en su momento nunca salía de la base. De hecho, mis amigos me dejaban a mí encargado a la parte de construir las defensas porque yo nunca salía. Siempre me gustaba más la parte de la construcción y uno de mis amigos se equipaba con las armaduras y construían tanques y otras cosas para salir a matar aliens. A mí la verdad no me gustaba, quizás ahorita lo pensaría otra vez, pero siempre me ha gustado más la parte de la construcción. Y en Minecraft también siempre fui más de construir y no tanto de explorar. Mis hermanos eran los que exploraban. Y yo me quedaba construyendo cosas, castillos y otro. Es lo que más me gusta, ¿no? En este tipo de juegos. Entonces, las bases, les digo, pueden ser muy grandes y pues es eso. Es gráficamente muy sencillo. Y una cosa importante es que Factorio, y creo que es bastante claro eso aquí, es un juego en 2D. Es decir, todo se da en un mapa y tienes que irlo construyendo hacia arriba y hacia abajo porque no hay tercera dimensión. Factorio en su momento llegó a vender. Me parece que lleva 1 millón de copias vendidas. Es un juego que ya se volvió clásico para estos juegos de construcción de fábricas. De hecho, pues es el referente universal para todos los juegos de construcción y de automatización. Y luego tenemos Satisfactory, que es su sucesor un tanto descarado. Satisfactory se lanza en 2019. Si se fijan, gráficamente es muy, muy superior a Factorio. Esto es porque Satisfactory usa el Unreal Engine 4, es decir, ya está pensado como un juego
pues de más presupuesto, Factorio empezó utilizando menos de 20,000 euros. Este Satisfactory tiene muchísimo más presupuesto, está apoyado por Epic Games. Entonces, pues es una cosa, pues es de esperar que tenga más presupuesto, ¿no? Mi computadora lo corre apenas, de hecho en la fábrica que les voy a mostrar un poquito más adelante, en ciertos momentos ya se traba porque mi computadora ya no es última generación, pero sirve para esto. Cosas importantes de Satisfactory, tiene el mismo proceso. Vamos sacando mineral desde el suelo, vamos construyendo estos tubos que se ven aquí. El juego, así como se ve en el tráiler, bueno, se ve mucho mejor, ¿no? Porque mi computadora, les digo, es más papa. Pero la idea de esto es, se van creando estos materiales, los vamos llevando a diferentes lados. Aquí se ven algunas fábricas donde no se alcanzaron a ver. Entonces, les digo, gráficamente es impresionante. A mí me gusta mucho cómo se ve Satisfactory. Aquí tenemos un taladro. Obviamente este va a sacar el hierro y pues así. Aquí tenemos un jetpack si lo utilizas. Todo esto, aunque es para display, pero también muchas cosas se usan. Se pueden hacer caminos de estos conveyor belts muy, muy grandes. Esta pistolita es con la que construyes cosas, o sea, realmente no hay mucho combate. Igual que en Factorio, el combate es como algo residual. No sé si más adelante vayan a crear como algo más especializado en combate, pero por el momento, en este año, principio de 2021, Satisfactory es está más enfocado a la parte de la construcción. Eso lo vamos a ver un poquito en las diferencias. Bueno, hay algunas cosas importantes. Satisfactory y Factorio, como son juegos de construir y no hacer nada, bueno, haces mucho, pero el punto es, todo lo que haces es construir. Eso es con lo que quería llegar. Tiene un objetivo final. Los dos vamos a construir cosas que vas a enviar al espacio. En el caso de Factorio, el objetivo es construir un cohete y ese cohete lo vas a mandar al espacio. Realmente no ves mucho, solo es como el botón de ganar. Pero para llegar a hacer ese cohete necesitas una fábrica. Necesitas hacer una fábrica muy grande. En el caso de Satisfactory, el objetivo es ir enviando lotes de piezas a una plataforma espacial y al final, pues igual creo que tienes un botón de ganar. Realmente no, con el Satisfactory no lo puedo comprobar porque les digo, ya no tengo tanto tiempo, entonces no he ganado la partida en Satisfactory. Y es un... A estos juegos les pasa lo mismo. Tienen ese... Supongo que es un problema de diseño o de la idea, que mientras más vas conociendo el juego y mientras más vas conociendo los materiales que te van a pedir en los tiers superiores o en los niveles superiores, más te va a entrar la idea de pude haber hecho esto mejor, esto no quedó tan chido. En mi caso, por ejemplo, en Factorio, para poder hacer una base o ganar por una vez la partida, reinicié el juego como 30 veces. Porque iba conociendo los diferentes niveles, iba viendo que el espacio no me iba a dar y pues se me iban acabando los minerales antes de lo que esperaba y pues tenía que mover la base, ¿no? Les digo, el objetivo es muy simple. Realmente lo que es más entretenido de estos juegos es construir la base y ver que todo sea lo suficientemente eficiente como para que todo sea automático, porque una de las cosas o uno de los grandes retos es que no se te atore o no se te trabe nada. Eso es algo que pasa muy frecuentemente y hay mods incluso especializados en avisarte que tienes problemas de producción o de consumo. Porque, bueno, estos juegos te enseñan a... Pues es un cierto sistema de economía. Produces mucho, entonces está todo el material atascado en una banda. Y el del otro lado, pues se consume muy poco y se produce muy lento. Entonces te enseñan a separar todo ese material que tienes de sobra, lo vas a mandar hacia otros lados. Y eso te va a permitir que tu fábrica sea más eficiente, es decir, que se produzca más con lo que estás haciendo. También puede ser que consumas muy rápido y que el material no te alcance. También ese es un problema y tienes que ver cómo lo vas a arreglar. Les digo, eso es como el chiste del juego, es encontrar esos balances. Y es muy difícil. Les digo, por ejemplo, en Factorio, que es el que sí terminé, yo tenía fábricas que tenían sobresaturación, porque se me hacía más fácil tener mucha producción y poco consumo, porque es más desgastante tener mucho consumo y que veas que tu material no,
no sale, ¿no? Entonces, es como una cosa importante de estos juegos. Supongo que para los que van a ser ingenieros, y esto les ayuda mucho a balancear o a planificar, y para gente que tiene ratos de ocio, pues también nos ayuda a estas cosas. Estas fotos son de Satisfactory, realmente pues, se ven mejor que Factorio. Les digo, gráficamente me gusta mucho más, pero Factorio pues tiene el... Bueno, aparte de que es un juego impresionante por su propia cuenta, pues tiene obviamente el mérito de haber sido el fundador de esta galería de juegos de automatización, porque ya hay muchos clones de Factorio. Entonces, esta es mi fábrica, una muestra de una fábrica de Factorio que tengo. Aquí se ven cosas muy simples, realmente no es nada. Y de hecho, como ya tiene muchos años que no lo abría, de hecho, muchos de los mods que tenía instalados ya no funcionan, muchos edificios desaparecieron, mi barra o mi cinturón pues no tiene nada porque no, casi todo desapareció. Entonces, la última actualización creo que era la punto 14 y la que está ahorita es la punto 18. Entonces, pues sí, ya hay muchas cosas que cambiaron. Pero les enseño una parte del minimapa. El minimapa está aquí. Lo que se alcanza a mostrar en la pantalla esta que estamos viendo aquí es apenas un puntito acá. Entonces, la fábrica es colosal. En este mapa no recuerdo si tenía los minerales infinitos. Pues creo que sí. La verdad no me acuerdo. Pero, pues a ver. Eso es algo que... Les digo, realmente yo no tengo la paciencia para estar buscando minerales y extender la base, porque Factorio nos mete algo que Satisfactory tiene de manera más rudimentaria, porque son más eficientes los cinturones de Satisfactory, que son los trenes y los grandes cargamentos que vas a poder mover. Factorio tiene mucho eso. ¿Qué más? Pues es eso de Factorio. Y Satisfactory, la diferencia, una de las diferencias esenciales y que quería dejar casi al final, es que como es 3D, pues te permite que las fábricas estén mucho mejor organizadas, que no te expandas tanto hacia los lados, pero puedes expanderte mucho hacia arriba y hacia... Bueno, te puedes expandir también mucho hacia los lados. Una de las cosas de Satisfactory es que el mapa es uno solo. Es decir, todos los minerales, todas las cosas... mágicas que puedan encontrar. Hay un gusanito que se llama Power Slug y esos los procesas para construir unas bujías o unas fusibles que les vas a meter a tus máquinas para que produzcan más rápido, pero a mayor consumo de energía. Entonces todos esos gusanitos pues ya están colocados en el mundo y ya se descubrieron todos, ya no hay como mucho chiste ahí, porque es un mismo mapa para todos, es como un solo mapa universal. Y el chiste de Factorio es que el mapa se va construyendo poco a poco conforme vas explorando y conforme necesitas, ¿no? En Satisfactory ya está todo dado, pero igual es un juego que es muy, muy divertido. Entonces, quería mostrarles estos juegos, quizás no sean como tan fans de esta cosa de automatización o de los videojuegos en general, pero les digo, son dos joyas del ocio. Y creo que son de las más grandes y ayudan a planificar mejor. Incluso después de jugar Factorio durante un tiempo, regresé a hacer Minecraft y ya no podía ver igual las bases como solo hoyos en la tierra, ¿no? Ya tenía la necesidad de construir mejor y planificar mejor las bases. Es algo que te dejan. Y supongo que esto ha ayudado también a desarrollar mi sentido de planificación y organización para la escritura, que es algo como tangencialmente relacionado con eso, ¿no? Pues bueno, son dos juegos de automatización, no son los únicos, les digo, realmente hay ya muchos, hay como 80, 90 clones de Factorio. Satisfactory, aunque también es un clon de Factorio, tiene el beneficio añadido de que es en 3D. Casi todos los clones son de segunda dimensión, o aunque sean como gráficos 3D, pues solo se manejan en un plano. Satisfactory podemos construir... arriba, en medio, abajo, podemos hacer como sándwiches de fábricas. De hecho, hay varios canales en YouTube que se dedican a mostrar organización de fábricas en Satisfactory, que son más eficientes en el espacio y en el procesamiento de materiales. Entonces, son dos juegos, les digo, divertidos. Y pues ya, eso es todo. Supongo que el próximo juego del que hablaré será StarCraft. Lo tengo pendiente, tengo un par de juegos pendientes, no sé de cuál hable pronto, pero pueden sugerir alguna cosa ahí.
Bueno, entonces, muchas gracias por esto. Son videos extras. Estos obviamente no tienen nada que ver con la escuela. No tienen nada que ver con el canal del profe Sergio. Sí, no, supongo. Son cosas que hago cuando no estoy escribiendo, cuando no estoy dando clases y cuando no tengo la ocupación de o preocupación por mi hija, ¿no? Entonces, esto les puede servir para estresarse o para relajarse, no sé. Muchas gracias. Ya de verdad pronto regresaré a los videos de las clases, pero espero que no tan pronto. Y tengo un par de días más para hablar de un par de juegos más. Les digo, supongo que será StarCraft, pero no sé todavía. Bueno, muchas gracias. Y con esto terminamos por hoy.